En el ámbito político judicial, la Fiscalía realizó una diligencia en los negocios mencionados en las hojas de vida de 5 de los 7 investigados por presuntas irregularidades en su contratación en la Junta Nacional de Justicia. La Fiscalía Anticorrupción llegó a la cevichería La Tremenda Corte y al gimnasio Millennium. Negocios que figuran en las hojas de vida de 5 de los 7 implicados en las presuntas contrataciones irregulares en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. El sexto despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción de Lima realizó la diligencia de incautación de documentos en dichos negocios. En el caso de la cevichería La Tremenda Corte, el equipo del Ministerio Público revisó la documentación en una casa de apuestas que sirve como ingreso al local del negocio de comida. Doctora, ¿cómo van las investigaciones? ¿Hay algún resultado de este caso? Las investigaciones son de carácter reservado, por favor, no vamos a brindar ninguna declaración. Entre los documentos que la Fiscalía solicitó se encuentra la planilla de sus trabajadores entre los años 2020 y 2023, así como el acta de constitución de cada una de las empresas. Esta documentación servirá para acreditar la contratación de las 5 personas que declararon como experiencia laboral en sus hojas de vida haber trabajado en estos negocios. Los investigados que consiguieron puestos de trabajo en la Junta Nacional de Justicia afirmaron haber trabajado en el área legal o administrativa del restaurante La Tremenda Corte y el gimnasio Millennium.